fotos son en negro y blanco, no en blanco y negro. Es muy distinto escribir sobre una pizarra negra con la tiza blanca o pintar sobre un fondo blanco con trazos negros. Yo siento que es totalmente distinto, es otro mundo. La fotografía de alguna manera ha estado siempre presente en casa. Había un álbum que siempre andaba danzando en manos de unos y de otros. De aquello me despertó el instinto de, por lo menos, archivar las cosas fotográficas. Hice mi primera foto a mi hermana María Luisa, Malú, vaya, hecha con el cajón Kodak, tenía mi padre en negativo de 6x9, y bueno, ahí empecé. La fábrica de Laborde, hermanos de Andoain, había una escuela de aprendices orientada a la máquina y a la mecánica y todo eso, ¿no? Entonces yo también entré en esa escuela, pero también había un laboratorio fotográfico perfectamente montado y aprendí allí pues toda la técnica y los artilugios del revelado, ¿no? Y entonces yo empecé a hacerlo en casa. Aitan gandik jasotako eta gurasoen gandik jasotako arlo ezberdinen artean noitako bat da, aitaren gandik zuzenen jaso detena da teknikarekiko gertutasuna, hori bai jaso dugu. Eta etxean ere gauzatu da hori bargazki laritza ere izan zen oso gauza teknikoa gure etxean bizi izan genuen hasi txiki-txikitatik, argiarekin eta bere likido eta bere positibazio sistema guztiarekin. Yo nací en el pueblo de Basarte, en el núcleo urbano, en el que había mucha industria, Michelin, auxiliada, pero arrastraba una experiencia rural muy, muy grande. Yo siempre he dicho que soy un casero, como mi gente. Entonces, la fotografía me ayudó a repensar y redescubrir todo ese mundo. Y la primera vez fue que iba con un amigo de Lasarte, que solíamos andar en el monte, y recalamos en ese caserío, Otavardi. Y cuando vimos el caserío, que pudimos entrar porque estaba abandonado, aquello me impactó mucho. Entonces volvía, en cuanto podía, volvía a Otavardi. Y le hice fotos, pues eso, me las trae, de la estructura, de los soportes. Estaba abandonado, pero yo me sentía como habitado por más de 1000 abuelos. Sentí la presencia, por supuesto muy subjetiva, de antecesores. Y me sentía muy arropado y muy a gusto allí. Por eso volvía. Gor garrantzia emango nioke natura ikusteko puntu bat traslatu digula eta nebintza jaso ditena. Izan zen batez ere ba, zuaitz eta erreka bazter eta argi eta meta eta belar eta gauzen detaili puntuaratik beste ikuspuntu bat sortu izan dugu aitak eta segurasko guk hori jaso izan dugu. Orduan, hori izango nioke nik aitandik jaso duguna
argazkiri mundu horretatik, ba izan da gauzak ikusteko puntu bat. Siempre decía que yo quiero negro, 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 aunque se pierdan tonos, medios tonos, no me importa nada. Yo quiero que la fotografía tenga vida propia, que sea fuerte, que sea expresiva. Al final es un problema de expresión, capacidad de expresión. Pues eso, unido a la profesión que ejercía para ganarme el pan, el dibujo lineal con la tinta china era eso. Entonces yo vivía los dos mundos y yo creo que uno se alimentaba con otro. Tenía mucha relación. Solo que la alineación era más fácil porque ya está. Oso etxekoak izan geha, eta asko disfrutatu deudanok etxian, bakoitza bere gauzekin, ez? Ni konkretuki nire marrazkiekin, nire paperekin, eta gero baitare, aitaren laboratorioko saioetan parte hartzen. Aita laborategia sartzen zanean rebelatzea, beti esatezun, bueno, norbaitek sartu nahi du? Eta orduan, ba, generoaki sartze ginean, ni ia beti sartzen nintzen. Eta sartze ginean, bagenekin, bueno, ia han sartu eta ezin txala atera, ez? Osea, esan, bueno, nahi, sartu nahi badezu, egon, baino, lan agukatu arte ez gea aterako. Eta, bueno, hor barrun ere gela hortan gauzasko ikasi genitun. Jo me acerke tanto al mundo de los pintores, porque quizá tenía una frustración hacia ellos. Como yo nunca aprendí ni a dibujar ni a pintar, y su mundo me fascinaba mucho, pues bueno, la forma de suplir esa caricia era, pues, aproximarme a su mundo. Yo como Gonaga tenía y tengo, no todo lo que puedo ahora, no todo lo que quiero, pero tengo mucha relación, tengo muchísima relación por la familiaridad. Y en una de esas veces que yo, que estábamos los dos juntos, claro, no vamos a estar siempre metidos en su estudio. Salíamos y a dar una vuelta por allí, a conocer un poco el entorno. Y en una de esas salidas fue, desde luego, mágico. entre unas zarzas, allí, junto a la carretera casi, encontramos el churimano. Ahí como estaba, con su vestimenta, con su talla, con todo. Y claro, nos dio un porrazo tremendo, ¿no? ¡Joder, qué cosa! Y bueno, sintiéndome mucho por el casero, nos lo llevamos a casa. Estábamos un día los dos allí fuera y no sé cómo, sacó el churimano y había una puerta vieja, ahí, junto a la pared. Entonces, Juan Luis, con la intuición de pintor que tiene y demás, de compositor de formas, diría, pues empezó a jugar. Y entonces yo veía imágenes distintas, nuevas. Entonces, empezaba y lo ponía de una forma y yo, ¡clac!, lo fotografiaba. Y toda esa serie nació de ahí. Esta. Eta, bueno, nik baita behar dukago guan, aitaren mundu guzti horren inguruan, zeon jende
ugari desberdina, ez? Eta oso jende interesgarria esan, gu metxikia ginean eta etxean beti zeon oso jende interesgarria, margolariak, argazkilariak, idazleak, eta, bueno, horrek ere sortzen zuen nola baiteko giro bat, eta kutsu hori ba, denok elikatu gintuen horrek, ez? Nola bai. Jorge y yo teníamos ya anteriormente mucha relación. Cuando hice esas fotos, casi por casualidad, subí al andamio, claro, me impresionaron enormemente las piedras tan próximas. ¡Joder, qué tíos! Estos me pueden. Era terrible, ¿eh? El verlo así, frente a frente. Son fotos que son mágicas, irrepetibles. Y bueno, cuando empecé, el día estaba muy gris. Pero cuando empecé a hacer las fotos, empecé un sirimiri muy suave, muy suave. Y de pronto observé que era tan suave que empezó a crear regueros. No regueros, pero claro, dependiendo de las formas cóncavas o convexas. Entonces, claro, las zonas superficiales se mojaba, pero en los huecos se creaba un relero casi imperceptible, entonces se crearon unos contrastes increíbles. Porque la piedra caliza, estando seca, no tiene mayor interés. Pero en cuanto se moja, adquiere una fuerza tremenda. Enseguida fui a llevárselas para que las viera a su casa de Zarauz. Entonces, cuando las vio, dije, ¡y esto he hecho yo! ¡Y esto he hecho yo! Yo me he reído mucho, porque fíjate lo que decía. Y esto he hecho yo, ¿eh? Pues claro, Jorge, pues claro que has hecho tú. Ya está olvidado que... No. Como admirado de su propia obra. Azkenean, argazki bakoitza ikusita, nik uste guztiek gertatuko zaigula, atzetik datoz mila gauza erantzita, ez? Gogoratu gaitezke askotan, argazki hori atera genuen egunaz, nola izan zen area joteko bidean, nola aitak, ba bueno, ez? Hartzen zituen bere posturak argazkiak ateratzeko, bueno, irudi horien atzean daude oroitzapen konkreto pila bat. Eduardo andaba buscando un lugar, preferentemente un caserío, para ubicar de lo que iba a ser el Chillidalecu. Entonces me preguntó a ver qué me parecía un sitio. Yo le dije, inmediatamente le dije, pues podemos ir a ver un caserío que verdaderamente me parece formidable. Y fuimos a Tabardi, a esos. Fuimos Eduardo, su mujer, y Rafa, soy Valerdi. Eduardo se quedó impresionado por el caserío, sobre todo visto desde dentro, que no tenía apenas suelo, quedaban solamente las traviesas entre las vigas, y enseguida se montó su caserío. Fue estupendo. Claro, porque de Tabardi ya he dicho cómo era, que a mí también me impresionó mucho. Tenía una estructura bellísima. Y claro, él lo vio desde dentro, se ponía allí y dijo, bueno, pues está así, esto así. La fachada libre, sí, y él ya se sintió allí. Pero Pili, no sé si más realista o más no sé qué,
pues dijo que allí olía a ganado y que no era sitio para lo que ellos buscaban. Eduardo no le hacía caso, no le hacía caso. Estaba en lo suyo y ya se había imaginado el montaje. Pero fascinado, encantado, ¿eh?, por el sitio. Y al volver, pues eso, Eduardo se fue hacia el monte y, joder, me encontré con una oportunidad formidable. Y además, con lo que ocurrió, pasado el tiempo, pues más todavía, porque yo veía esa foto y veía que Eduardo huía, se iba a otro mundo, que era de su enfermedad, ¿no? Es una foto que a mí me resulta de muchísimo interés. Es de las pocas fotografías que hice a Eduardo. Le hice muy pocas. Así como a Jorge le hice, le fotografié mucho. A Eduardo, no sé por qué, le hice muy pocas. Y esa es una de las más importantes que le hice. Urbano yo me escapaba. Precisamente hicimos la casa de Ricarte en un lugar verdaderamente idílico para escaparnos del mundo industrial. Pero teníamos ahí cerca en las artes. Yo nací en el mundo industrial y urbano, en realidad. Pero no era mi mundo. Mi mundo era el mundo del casero. Ya dije, yo soy un casero agrícola, claro.